Station, this is Houston. Are you ready for the event? Houston, this is Station. We are ready for the event. Ate, this is Mission Control Houston. Please call Station for a voice check. Estamos ya esperando solamente unos segundos para recibir la señal de Mission Control, del control de misiones para enlazarnos hasta el espacio con Frank Rubio. Vamos a guardar un poco de silencio para poder estar atentos a esta llamada. Buenos días, Ana Cristina. ¿Cómo me escuchas? Station, this is Ate. How do you hear me? Buenos días, Ana Cristina. Te escucho muy bien. Gracias. ¿Cómo me escuchas? Muy bien, le escuchamos muy bien. Bueno, qué gran gusto. Bienvenida a la Estación Espacial Internacional. De veras que es un gran orgullo poder estar con ustedes esta mañana. Es un verdadero honor y orgullo y estamos muy emocionados de conectarnos con ustedes. Sí, claro, igualmente. Estamos esperando la señal de video. Ok, no hay problema. Me avisas cuando ya lo tienen y podemos empezar. Ya tenemos todo listo. Si pueden activar ustedes el video, estamos listos. Estamos ya conectándonos con la estación. An issue with video feed, but it sounds like they do have audio. We have audio. Ok, Ana Cristina, un momento, lo están averiguando. Station, this is Ate. How do you hear me? Ate, esta es la Estación Espacial Internacional. Bienvenidos, te escucho muy bien, como a mí. Frank, estamos muy emocionados de contactarte. Recibimos casi 400 preguntas de toda Iberoamérica. Y la primera, que se hizo por más de 30 personas de República Dominicana, México y Colombia, es ¿qué te motivó a ser astronauta? ¿Cómo te inspiraste y cómo lo lograste? Bueno, sabes, para mí de veras que esto fue un sueño, aunque tal vez no un sueño cuando era joven. Yo siempre quería ser doctor, pero el explorar, el aprender y conocer nuevas cosas es algo que siempre me ha emocionado y que siempre he tratado de hacer en toda mi vida. Entonces, cuando se presentó la oportunidad de ser parte de este gran equipo de la NASA, tengo que por lo menos tratar, ¿no? Y de veras que es un gran orgullo estar en este equipo, estar haciendo esta misión y estar aquí en el espacio. Frank, la segunda pregunta que tenemos viene de Benjamín Mendoza y quiere saber cómo te sientes de ser una inspiración para muchas y muchos latinos y qué recomendaciones nos das a todos los que queremos ir al espacio, porque yo también quiero. Bueno, Benjamín, excelente pregunta y muchísimas gracias. De veras que es un gran orgullo ser parte de mucha gente, ¿no? Muchos hispanos que puedan inspirar a nuestras futuras generaciones y especialmente en el equipo que puede inspirar a buscar a que los jóvenes busquen la ciencia y cómo averiguar nuevas tecnologías, nuevos métodos científicos para que la humanidad pueda seguir adelante. Yo creo que los hispanos, los latinos, somos una muy importante parte de ese progreso y de veras que para mí es un gran orgullo ser representar nuestra comunidad. Frank, eso es muy emocionante. La siguiente pregunta la hicieron casi 20 niñas, niños de Nicaragua, México, Colombia,
y quieren saber cómo se siente estar en el cohete cuando despegas, cómo se siente la gravedad cero y por qué flotan los astronautas. ¿Nos puedes mostrar cómo flotan los astronautas? Bueno, claro, sabes, primero estar en el cohete fue algo muy emocionante, pero al mismo tiempo nuestra tripulación estaba muy calmada. Nos preparan increíblemente bien y al fin del día uno se siente preparado y hasta un poco me sorprendí cómo estuvimos de calmados antes de salir al espacio. Claro, estar aquí en la gravedad cero es algo increíble, aunque de verdad la gravedad todavía a esta distancia del planeta todavía se siente como 90% de la gravedad de la Tierra, porque solo estamos a 250 millas fuera del planeta. Pero lo que pasa es que a esta velocidad, porque estamos adelantando como más de 17,000 millas por hora, entonces la estación constantemente está cayendo. Pero a esta velocidad y a esta altura cae al mismo constante de la curvatura de la Tierra. Entonces, es más que la falta de la gravedad, es que la estación está constantemente cayendo. Pero es igual, se siente lo mismo y se siente uno como que puede volar constantemente. Y de veras que lo he disfrutado. Ya después de 8 meses se siente muy natural y yo creo que va a ser un poco extraño regresar a la Tierra. Sin duda, Frank. La siguiente pregunta viene de varios países de Iberoamérica como México, Colombia, Nicaragua, y quieren saber qué comen los astronautas, cuáles son tus comidas favoritas y si se puede crecer comida en el espacio. Sí, bueno, excelente pregunta. Y te voy a enseñar unas cuantas demostraciones de lo que comemos. Ahora, la mayoría de nuestra comida viene en diferentes paquetes. Algunos de los paquetes parecen, para los que conocen, parece a la comida militar y lo mismo que se come en las comidas que se llaman MREs, ¿no? Hay otras comidas que vienen en paquetes un poco más pequeños. Y bueno, es muy importante saber que todo lo que se hace para bajar el peso de las cosas que se vuelan en el espacio, porque es increíblemente difícil y cuesta mucho cualquier cosa de peso. Entonces, toda la comida viene sin agua, si puede. Entonces, cuando llega acá, se puede abrir. Ahora, esta es una ensalada de mango. Entonces, se le pone un poco de agua. Se pone en el refrigerador y luego de 10 o 20 minutos está lista y se puede disfrutar. Y de veras que toda la comida que tenemos acá me encanta. Comemos muy bien y muy saludable, porque es importante no mantener la salud mientras uno está en estas misiones. Se ve muy apetitosa esa ensalada de mango. La siguiente pregunta viene de Evolet Guillén. Y quiere saber qué objetos personales con valor significativo y emocional llevaste contigo al espacio y por qué. Bueno, más que todo las fotos de mis familias, de mi familia y de mis amigos, porque es importante, ¿no? Uno siempre estar con ellos, aunque estamos lejos y es un tiempo largo. Con las fotos y mantenernos en comunicación telefónica, uno se siente como que todavía está cerca. También traje unos objetos de que fueron parte de mi carrera militar, porque al fin del día uno no llega a esta posición sin ser parte de diferentes equipos. Yo tuve el orgullo de ser parte de unos increíbles equipos en el ejército y que quise traer conmigo unas varias cosas que me acordaran de que sin ellos no, yo no estuviera acá.
Increíble. La siguiente pregunta, fueron más de 14 de toda Iberoamérica, sobre todo de Venezuela y de México, y quieren saber cómo te sientes psicológica y anímicamente. ¿Te da estrés? ¿Te da tristeza, nostalgia? ¿Cómo afrontas estos sentimientos ahí en el espacio? Bueno, de veras que se siente todo, ¿no? Como te digo, para mí es un gran orgullo ser parte de esta misión y representar no solo a NASA, nuestro país, pero a toda la humanidad, ¿no? Porque al fin del día son todavía es poco los humanos que han tenido esta oportunidad. Entonces, cada día que estoy en el espacio, yo sé que es un gran orgullo tener esta oportunidad. Pero claro que extraño a mi familia, a mis hijos. Han sido ya varias cosas muy importantes de nuestra familia que he perdido. Pero yo creo que nos hemos mantenido cerca y yo creo que ya regresando va a ser como que nunca estuve de largo. Pero de verdad que se sienten todas las emociones porque es algo increíble, pero al mismo tiempo yo creo que para todos estar lejanos de la familia es algo difícil. Frank, desde Colombia, desde Wow Play, quieren saber cómo te sientes de hablar español en el espacio y si crees que un hispanohablante pueda llegar a la Luna o a Marte. Bueno, claro, es un gran honor y yo creo que en un día adelante va a ser más y más común. Y hasta ahora en día han habido muchos astronautas que es latinos, ¿no? Edwin Ochoa, Franklin Chang Diaz, Joe Acaba y ahora en la nueva clase Marcos está con nosotros. Entonces, a todo Latinoamérica ha sido representado y para mí es un gran orgullo. Y claro, yo creo que sí, va a haber alguien que hable español en la Luna y en Marte en un día adelante. Frank, ¿quieren saber, niñas y niños de Colombia y México, cómo te sientes físicamente? ¿Qué cambios has notado en tu cuerpo y si van a ser permanentes? Bueno, físicamente hasta ahora en día, de verdad es que me siento muy bien. Cada día hacemos ejercicio porque es muy importante mantener el cuerpo físico en buena salud porque lo que sí uno le hace falta es el sentimiento de peso en la tierra, ¿no? Y sin eso, los huesos se pueden hacer débiles si uno no hace ejercicio. Así es que cada día hacemos de 1 a 2 horas de ejercicios. Y sí hay unos varios cambios. El líquido de las piernas, sin la gravedad, sube. Entonces uno parece como que ha aumentado unos 5 o 10 libras. Pero no, al nomás llegar a la tierra, claro, la gravedad regresa. Y de veras que los primeros 2 días no se siente muy bien uno, porque todo ese líquido que ya, especialmente la cabeza estaba acostumbrada a tenerlo, baja de nuevo a las piernas y se toman unos 2 días a 2 semanas para acostumbrarse de nuevo a regresar. Y lo mismo cuando uno sube, porque especialmente no tener el sentido de qué es arriba, qué es abajo, lo puede hacer sentir a uno un poco mareado. Hay gente que pasa 2 días, hasta 5 días, no sintiéndose bien. Gracias a Dios para mí, solo fue un día que me sentí más o menos mal, pero rápidamente mi cuerpo se acostumbró, que fue una gran bendición, porque de veras que no es tan bueno ese sentimiento. Pero sí, todo lo físico, de veras que tenemos un gran equipo de doctores, de científicos, que nos apoyan y nos ayudan a mantener una buena salud. Frank, ¿qué fue lo que sentiste? Camila Monsiváis quiere saber, ¿qué fue lo que sentiste cuando te dijeron que ibas a estar 1 año en el espacio y no 6 meses? ¿Y cómo te sientes de que vas a romper el récord de mayor tiempo en el espacio por un astronauta de la NASA? Bueno, de veras que... Como te digo, fue una variedad de sentimientos, ¿no? Al fin del día, esta es la misión que tenemos y sabía que la misión se tiene que completar, ¿no? Aunque sean 6 meses, 12 meses, la prioridad es seguir adelante con la misión para el equipo de la NASA.
Personalmente, claro que fue difícil porque ya estaba preparado para regresar a mi familia. Mi hija está en el primer año de la universidad y me hubiera gustado estar ahí con ella. Mi hijo se está graduando de bachillerato este año y no lo voy a poder dejar en la universidad. Pero de veras que ellos, mi esposa, me han apoyado increíblemente bien y por eso el apoyo de ellos me ha sentido, lo hace mucho más fácil. Entonces, sí es difícil, pero al fin del día no tan difícil y gracias a Dios creo que vamos a poder terminar la misión. Ahora, en términos de romper el récord, de veras que una cosa que he aprendido es que a términos de misiones al espacio uno no debe de anticipar porque nunca sabe lo que va a pasar. Entonces, es mejor estar concentrado en día a día. Y si Dios quiere, pasa. Y si no, está bien. Y si es que pasa, como te digo, de veras que va a ser el equipo entero de la NASA que va a repartir ese gran honor porque uno solo no lo puede hacer. Y he tenido unas increíbles tripulaciones conmigo acá. Y también el equipo de la Tierra nos ha apoyado increíblemente durante todo este tiempo. Así es que creo que va a ser un honor grande para todos. Frank, estamos muy, muy honrados en toda Iberoamérica de que nos estés representando y que vayas a conseguir este récord. Y para terminar, queremos que nos des un breve mensaje a todas las niñas y los niños en Iberoamérica que te están viendo. Bueno, Ana Cristina, muchísimas gracias. De veras que ha sido un gran honor. Es un orgullo saber que estoy hablando con toda la juventud de Latinoamérica. ¿Cuántos países han mencionado? Y de veras que no solo es un gran orgullo, pero me emociona saber que todos esos jóvenes van a seguir adelante y nuestra comunidad está en buenas manos en el futuro, porque todos esos jóvenes yo creo que van a hacer grandes cosas, muchas cosas más grandes de lo que nosotros hemos hecho. Y para mí es algo que es increíble. Entonces, sigan adelante, estudiando, siempre tratando de mejorar, y ser respetuosos a los que tienen alrededor, porque juntos con los otros se podemos hacer muchas más grandes cosas. Entonces, muchísimas gracias y de veras que lo he disfrutado pasar este tiempo con ustedes. Frank, todas las niñas y niños del auditorio te mandamos muchos aplausos, gritos. Gracias, Frank. Ok, muchísimas gracias. Tengan buen día. Gracias. Station, this is Houston ACR. Thank you. That concludes the event. Thank you to all participants from ATE. Station, we are now resuming operational audio communications.